La ley de memoria histórica, que puedo aceptar que estuvo en sus inicios bien intencionada en su concepción, sin embargo, a la hora de la verdad, lo único que ha hecho es reabrirías, distancias eh, y deslegitimar, o su, o su, digámoslo así, que su profunda voluntad de deslegitimar a uno de los bandos frente al otro. La ley de concordia eh, y su ejercicio pretende justo lo contrario. La Concordia no puede deslegitimar a un bando o al otro. Ambos bandos son ya caducos y si algo tiene que deslegitimar la, la Concordia es precisamente a la violencia, a la guerra misma, que es la única que, que merece con, condena. ¿no? Las heridas en que todavía puedan estar abiertas, si es que quedan heridas abiertas esta ley sirva para cerrarlas y sirva para cerrarlas de forma definitiva, que no sea un arma arrojadiza de los unos contra los otros. Antes, durante y después de la guerra civil se cometieron atrocidades por ambos bandos y de lo que se trata es de cerrar eso.